dos, matracos los dos, jugando esta ROM a medias. Juntos, emulando los dos, este era exclusivo. Era Game Boy y tiene un hack para jugar en color. Muy buenas, matracos. ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo este juego que es un poquito, solo un poco, pero tiene pequeñas controversias. Poco ninguneado, también se podría decir. Pero antes de hablar del juego, que eso lo haremos durante la partida, vamos a hablar un poquito de la escala Guadurga. Juego muy facilote. Le vamos a dar un 4 y, de hecho, siendo tan facilote, lo vamos a jugar y comentar a la vez. Yo no soy ningún experto en el juego, pero sí que lo tuve de... No, bueno, miento, no lo tuve yo, pero lo tuvo mi primo y eso para mí era como tenerlo yo prácticamente. Porque el que lo tuviera mi primo me daba acceso muy, muy fácil a él y de poder jugar muchísimo y de tenerlo pues durante temporadas relativamente largas para poder usarlo yo. Así que prácticamente era lo mismo. Y bueno, pues del juego hablaré mientras jugamos, así que no me voy a liar más. Vamos a esperar que vuelva la presentación. Como veis, no tiene. Aquí empieza. Y le voy a ir dando y vamos a ir hablando un poquito del juego. Bueno, aquí estamos. No me acuerdo si puedes entrar este primer. No me acuerdo de casi nada, ¿eh? O sea. Vais a ver que soy un super matraco jugando. Pero bueno, espero que por lo menos terminarme el juego sin demasiados problemas. Pam para pa pa pam. Cómo mola la musiquilla del juego. Que por cierto, hemos empezado cantando una canción muy mítica de Paloma San Basilio. Y tiene una razón de por qué canta esa canción. ¡Hala, qué liada! No me jodas, hombre. Pues hay una razón y ahora la sabréis dentro de poquito. Pero bueno, antes de todo eso, ¿por qué estaba hablando de que el juego era un poco así? Pues es que no sé, mira, aquí es una de las cosas. Cuando matas a una tortuga, en vez de salir el caparazón, sale una bombita. Y... sale una bombita en vez del caparazón y lanzarse, y la bomba te da, te golpea. Y es como que eso mucha gente decía, oh, pero es que eso no sale este bicho, por ejemplo, por aquí. Eso no es un Mario, porque mira. Y yo digo, esto sí que es raro, por cierto, la musiquilla nueva de la estrella. A mí ni me gusta ni me disgusta, no. Está bien. Es la música clásica esta de. Joder, ¿cómo se llama? Épale, casi lo llevé. Bueno, por cierto, aquí no vamos a poder pillar estas moneditas. Porque si un zoquete manda un golpe y no llevo la flor. Que ese es otro de los cambios que tampoco gustó. Pero eso, resulta que el juego tiene ciertos cambios. Que la gente, pues por lo que sea, no les hizo mucha gracia. Otro cambio más. Tenemos dos salidas en cada fase. Arriba y abajo. Si salimos por la de abajo, pasamos a la siguiente fase directamente. Y si entramos por la de arriba, tenemos esta especie de bonus que pues nos pueden dar, ya veis, una, dos, tres vidas o la flor. Pues eso digo, insisto, mira, otro cambio que es este, el de la flor. Pues estoy un poco atascado, Como siempre, cada vez me cuesta más hacer dos cosas a la vez, Porque mira, tienes más experiencia, sí, pero te hace más viejo. Bueno, pues uno de los cambios es este. Que, como veis, con la flor puedes pillar las monedas automáticamente. Cuando si pasa por encima de una moneda, zasca, pilla la moneda. A cambio, sin embargo, veis, pega un rebote y se va para arriba. No es como el típico fueguecillo que va clink, 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 botando todo el rato por el suelo hasta que pega un enemigo o encuentra un agujero y se cae. A mí me parece, en todos los cambios que veo en el juego, me parecen, como se dice, muy muy guays por el hecho de
de que le dan, ¿cómo se dice? Autentique. No, 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 no es la palabra que busco. Le dan distinción, ¿no? Le hacen que sea un juego diferente. Dentro de que, no, ¿por qué no va a ser un Mario Bros? O sea, porque tenga ciertas cosas que otros no tienen. Todos lo hacen. O sea, todos los Marios tienen cosas diferentes a un Mario anterior. Eso no, aquí, por cierto, no nos van a dar otra vida como aquí. Como la de antes, vamos. Es una zona parecida. Pero eso digo, que hay mucha gente como que esas cosas de... Ah, no, pero es que... ¿Cómo un caparazón? ¿Por qué no va a salir? Y porque sí, porque los demás salen. Esas cosas entiendo que cambian. Y al final hacen un juego que tenga su identidad propia. Esa era la palabra que buscaba. Hace que él sea un Mario propio de Game Boy. O sea, que tenga sus... Mira, qué buena. Tenga sus propias cosillas. Y eso le da una identidad propia. Y así sabes que es el Mario de... Pues de Game Boy. A ver, espera que aquí hay secretillos. Y no me los conozco muy bien. Así que vamos a intentar... golpear todo lo que se vea por ahí. A ver si lo hago la risa. Ya digo que la partida va a ser muy normalita. Porque no... El juego, vamos, yo hacía, pero... Pff, años y años, ¿eh? Más de 20 diría que hace que no juego yo esto. No me han dado esas piedras que han caído del techo de milagro. Porque no tengo ni idea de cuáles caen y cuáles no. Ni siquiera me he fijado... Estaba mirando las tuberías. Si en algún sitio... marca el eso. ¿Veis? Como la bolita esta pesca todas las monedas que toca. Pues eso, a mí son cosas que... ¿Por qué no van a cambiar, no? Al revés, de hecho me parece súper chulo que cambien, joder. Y que haya novedades. Pues aquí, ¿veis? Una fase de... más... parecen como las de las cuevas de los del Mario 1. Pero un poquito más como... egipcias, ¿no? Bueno... Ah, mira, eso sí, ahí sí que he notado que había mierdas en el techo que iban a caer. Y no podemos subir al techo. Otro enemigo nuevo. ¡Hola, mira! ¡Qué suerte tenía ahí con los rebotes! ¡Qué maravilla! Mira, ahí tenemos un Secretidis. Es como sabía yo que había Secretidis. No me queríais creer. A ver qué hay aquí. Que no hubiera... Ah, más monedas. Tampoco hubiéramos perdido gran cosa, pero bueno. Pues eso, sin más, era una pequeña reivindicación. Y luego también, pues hay mucha gente que se queja de que el juego es muy corto. Aquí la cuestión, como siempre, es quejarse. Y yo digo, pero macho, que es el primer Mario del... que es del 89, es de Game Boy. ¿Qué quieres? Y ¿sabes qué pasa con esto muchas veces? Que la mayoría de gente que se queja de estas cosas, bueno, más que quejarse, tampoco es que sean que... Ay, tenía que haber metido una balita ahí abajo, me hubiera forrado. Pero bueno, eso. La mayoría de la gente que dice este tipo de detalles es gente que no tuvo el juego en su época y que ahora posteriori está viendo que hay un Mario Land 2 que es mucho más largo, más con un... ¡Oh, hostia, casi la lío! Eso, por cierto, esos enemigos, por si alguien tiene duda, se pueden pisar también, ¿eh? Que quizá... Vaya, la lié. Que quizá... Ay, aprovechando la inmunidad, por cierto. ¿Qué estaba diciendo? Ah, los enemigos esos que disparan los pequeñitos se pueden pisar. Los estoy matando todos con el disparo. Y habéis visto, pues el enemigo este es diferente, no es un Koopa de los típicos... Pero simplemente pues es diferente, pero hasta la mecánica de matarlo es la misma. O le disparas o le pasas por encima o por debajo y pillas el... En vez del hacha o lo que... Siempre le he llamado hacha, no sé si es un hacha lo que hay al final, creo que no. Y muere, ¿sabes? Bueno, un momento de reflexión aquí. Escuchad la musiquilla y entenderéis por qué he cantado al principio la canción de Paloma San Basilio. Yo creo que exactamente igual no es, pero se parece un montón a la musiquilla
de esta. Bueno, pues lo que iba diciendo, de que quiero acabar con el tema y no volver a hablar ya más del tema este. Bueno, aquí la he liado, tenía que haber pillado la seta antes o después, pero ya no puedo pasar por esas monedas. Pero bueno, si es que me van a sobrar vidas, espero. Sí, bueno, y por terminar con lo de comparar con el 2. Claro, pues eso, mucha gente a posteriori compara con el 2. Y claro, el Mario 2, el Mario Land 2 es ya. Esos pescados se pueden aplastar, por cierto, ¿eh? Eso es aplastar, pisar, quería decir. Pues eso, que lo compara con el Mario Land 2. Y el Mario Land 2 ya es un juego mucho más grande. Es un juego más potente. Es un juego en el que hay novedades también para volar, que te salen unas orejitas y tal. Y sí, está de puta madre. Pero claro, eso es como comparar el Mario 1, Super Mario Bros. 1, con el 3. Son un abismo de. Entonces, no sé, a mí no me. Vamos, decir que esto es un mal juego, para mí lo considero un error. No, me parece para nada un mal juego. Es como decir, insisto, es como decir que Super Mario Bros. 1 es un mal juego. No, es un juego de su momento. ¡Épale! ¡Ah, qué cojada más tonta, tío! He pegado contra el techo y he hecho que saltara la vida. Pues eso. No sé, no quiero reivindicar más porque ya creo que es suficiente. Que el que quiera seguir diciendo que es un juego malo, que lo diga. Pero a mí, ya digo que me parece un gran juego. Y bueno, quitando ya eso, ahora ya le metemos mi cariño personal, que como digo, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Lo tuvo mi primo, lo pude disfrutar. Y por eso mismo, pues tengo esa buena sensación desde esa época. O sea, no es algo de ahora, de emulación, que me pasa con muchos juegos, ¿no? Que los emulas ahora y me gustan de repente porque no los pude catar en su día, ¿no? Este ya lo caté en su día y ya desde entonces lo disfrutaba, pero una barbaridad. Así que yo nunca le quitaré el cariño, aparte de que me parezca un gran juego. Y bueno, pues ahora ya decir gilipolleces, como siempre. Ah, como si lo hubiera dicho hasta ahora, ¿sabes? Por cierto, ya veis que si. Bueno, si no lo veis, os lo digo yo ahora. Si matas a las caparazones estos, a los Koopas estos. Si los matas con disparo, no deja la bombita esa. No dejan la bombita esa que te dejan. Venga. La maldita bomba. Que de crío cuando. Esto es lo de siempre, claro. Yo lo he jugado bastante crío a esto. Y se te hacía como más complejo, ¿no? El tener que esquivar la bomba. Hostia, ¿no se puede matar a ese tipo? ¡Opa! ¿Por qué no me ha saltado? Por darle a correr, me parece que ha sido, tío. Le he dado a correr tan rápido. O sea, tan en el borde de la plataforma que no me ha dado tiempo de darle al salto, tío. Joder, vaya vida más tonta acabo de perder. Eso sí que es perder una vida tonta. Mira, pues a ti te voy a aplastar por capullo. Pero vamos, hostia, qué vida más tonta, tío. Mira que. Entiendo que no me iba a pasar el juego sin morir ni de coña. Pero de ahí a morir ahí, macho, me cago en la leche. ¿Qué le vamos a hacer? No, no habrá algo ahí. Supongo que no, pero por si acaso, antes en el de antes no le he dado. Ah, mira, pues hay monedas. Bueno. Si es que hay monedas. Fuah, que llevo 14 vidas. Fuah. Ya digo que era algo, que es un juego muy fácil. Eso sí que es verdad. Es la parte así quizá más. Pero ojo, esto es lo de siempre. Es un juego fácil ahora, ¿eh? A mí en su día. Vamos, me lo diga. Yo diría que nos lo pasamos cuando. Con mi primo y tal. Pero seguro que nos costó bastante más, que también es muy fácil lo de siempre juzgar ahora. Yo intento siempre dar la escala a Guadurga, evidentemente me puedo equivocar, evidentemente puede estar también mi. El tema de dificultad es un tema muy complicado de. Ahí va la setita. Ahí va. Es un tema muy complicado de.
de abordar el tema dificultad, porque hay muchos factores, ¿no? Pues a ti se te puede dar mejor un género, a mí se me puede dar mejor otro. Pero bueno, ya os digo siempre cuáles son mis métodos, ¿no? Dentro de mi propia experiencia, que puede, como todo, pues eso, estar influenciada por ciertas cosas o incluso sesgada por ciertos, pues por ciertas partes de mí, ¿no? De lo que se me da mejor, lo que se me da peor, las horas de haber metido un juego u otro, los géneros que se me den mejor o peor. Pero dentro de todo eso, también procuro ser, pues eso, lo más, entender todos los puntos de vista. Es complicado, o sea, no estoy explicando mal, pero bueno, intento ser lo más justo posible con el tema dificultad, para que quede guay la escala Guadurga. Y si puedo, insisto, pues les hago jugar a mis sobrinos, a algunos de ellos, para hacer también como pruebecillas, de siendo sobre todo más jóvenes, con mucha menos experiencia jugable. Mira que gorroneada aquí, de pesetita. Pues eso, niños mucho menos experimentados, y siendo niños, y si sobre todo, principalmente, no habiendo jugado nunca a este juego, o este o el que sea, ¿no? Por cierto, este ruidillo que me deja, paro de disparar para que se escuche bien, suena súper raro, pero a mí me encanta. O sea, ese sonidillo me fascinaba, tío. Que me recuerda mucho a cuando haces una línea completa, o sea, una línea, cuatro líneas en el Tetris, con un palo entero hacerlo completo, que es hacer el Tetris, que se le llama. Hace un ruido muy parecido. Hace ahí. Siempre me gustó mucho ese sonido raruno. Y bueno, pues eso, por terminar con lo de la escala Guadurga, pues que intento valorarlo de una manera bastante, bastante lógica, al menos lo que digo. Procuro hacerlo para que quede lo más real posible, pero vamos, insisto, que el tema dificultad es algo tan subjetivo y tan complicado de medir, que al final es muy individual, ¿no? Pues oye, que para una persona es muy fácil o muy difícil. Pero bueno, siempre puede servir un poco de... Hostia, que la lié, de hecho. Qué matraco soy, de verdad. Pero bueno, si por lo menos sirve de referencia para alguien, el hecho de que... Mira, pues se ha dicho que es muy fácil. Digo, igual a mí no se me hace tan fácil, pero normalmente cuando dice que es muy fácil, a mí se me hace intermedio, yo qué sé, ¿no? Bueno, intento que valga para algo, aunque no, esto no lo va a ver mucha gente, pero bueno, para mí es suficiente. Y me gusta, bueno, es una cosa que me gusta, ya que estoy, pues lo hago y ya está, yo qué sé. Pero sí que es cierto que que es muy, muy, muy subjetivo el tema de las dificultades. Pero vamos, está claro. ¡Eva! Joder, qué cagada de toque, más tonto. Está claro que hay juegos más fáciles y difíciles, y este no estará nunca entre los difíciles. Pero, para una persona a la que se queje de... Como queja, yo digo que el juego es muy fácil, pero no lo digo como queja, yo lo digo como información. Uy, ahí casi la lío. Para la persona que se queje de que es muy fácil, yo le diré lo de siempre. Bueno, pásatelo sin morir. Ah, ya me lo paso sin morir. Bueno, pásatelo sin que te toquen. Pásatelo una vez que te lo pasas sin que te toquen, sin pillar setas, por ejemplo, siendo pequeño todo el rato. Son pequeños retos, y llegará un momento que alguien me diga, porque no son retos tampoco de infrahumanos, porque hay otros retos en los juegos, como, ah, pásate el Dark Souls sin que te toquen. Pues cuidado, ahí sí que eso es un reto, vamos, que sé que hay gente que lo ha hecho, pero muy poca en el mundo, obviamente. Pues entonces te diré, una vez que has conseguido pasarte este juego sin que te toquen, y siendo pequeñito, por ejemplo, después de que has hecho todos los retos anteriores, joder, pues ya has metido un buen puñado de horas. Creo que ya el juego ya está, ya has metido suficientes horas como no solo amortizarlo, sino pues para que ya está. O sea, ¡hola! Juega otras cosas, que hay muchos juegos en la vida, ¿no? Entonces, ¿pero qué tiene de malo? O sea, ya le has invertido a un juego un montón de horas. Incluso, pero yo eso no se lo diría porque no soy muy de esas cosas, pero incluso puedes hacer retos de velocidad, de tiempo. Y decir, bueno, me va a pasar la primera fase corriendo a toda leche, pero ¿por qué soy tan matraco, de verdad? Corriendo a toda leche,
A ver si lo hago en menos de un minuto. No sé si se puede hacer, pero he dicho el tiempo al azar. Bueno, esto de las monedas no me vale para nada, pero es que yo veo, es ver semejante montaña de monedas ahí y es que no las puedo dejar. Ah, mira, estas ya, mira, los voy a pillar porque soy un gorrón absoluto, pero esas no me importaría dejarlas. Pero todas, o sea, los dos soy capaz de entrar aquí y decir, va, ya no me hacen falta más vidas. Las dejo y me voy. No, no puedo, no puedo. Lo siento, chicos. Si son unas pocas y están por ahí y tal, las dejo. Pero un pedazo de montaña así grande de vidas, no puedo. Es superior a mis fuerzas. Pues ya veis aquí, cositas nuevas. No sé, a mí sí me... Aparte de que, insisto, cuando... Todo esto son muchos pensamientos de antiguos... O sea, antiguos, perdón, además, al revés, modernos. De ver el juego y valorarlo con respecto a... ¡Hostia, qué! Joder, me... No he sabido qué hacer ahí. El valorar las cosas con, desde la perspectiva moderna. Decir, ah, mira, es que no parece un Mario tal. Y os aseguro que yo cuando lo jugué de crío... Ni me planteaba que los enemigos eran diferentes o lo de la bombita y que no salía un caparazón. Simplemente, pues, lo veías y actuabas con consecuencia. Decías, hostia, que sale una bombita, pues cuidado con eso, ya está. No. O sea, actuabas en consecuencia, pero para nada pensaba yo que... O sea, es que ese tipo de pensamientos es muy... Lo digo, esto lo digo ahora no por reivindicar este juego, sino porque es algo muy típico que pasa con muchos juegos... En la actualidad, con la emulación, ¿no? Que te dicen, ah, pero es que este... Como con el Mario 2, por ejemplo, que ahora está muy de moda. El criticar... Es que a gente se ha enterado que no era el Mario 2, que era el Doki Doki Panic. Es que no es un Mario. Yo, la gente no se lo planteaba en su día. Y os lo aseguro, que yo lo jugué también. Y este lo jugaba y lo mismo. Aunque este, obviamente, sí es un Mario. No es como el Doki Doki Panic. Que oficialmente lo es, porque era legal, pero era un juego diferente que lo adaptaron. No te lo planteabas, lo jugabas y actuabas en consecuencia. Pues ahora hay que hacer este tipo de mecánicas, pues las hago. Hay arañas gigantes aquí, pues hay arañas gigantes. ¿Cuál es el problema? La gente es que es muy rarita, tío, no entiendo. Y además es curioso, porque al Mario 2 de este, de... Mira, algún secreto me dejó por ahí. Para poder subir ahí arriba. Decía el Mario 2 que es mejor, digamos, es, yo coincido que el 2 me parece mejor que este. Más completo, con mapita, tipo Mario World. Pero en el 2, mira, otro secreto que me debí dejar por ahí. ¡Hala! Pero en el 2 salen un montón de bichos nuevos y nadie dice nada. Y ahí va, y luchas contra arañas, o sea, contra hormigas. No sé, nadie dice nada. Por eso digo que no os dejéis nunca arrastrar por las opiniones. Jugad vosotros y juzgar vosotros. Joder, pero... ¿Me puede matar más veces el mismo personaje? Sí, pero no lo voy a intentar que no. Venga, Matraco, intenta que no, ¿vale? Venga, aquí la gente va a decir esto que... Vale, pues ahora veis, me ha matado otra cosa, no os preocupéis. Porque mira, que has dicho que era súper fácil. Pues sí, que lo es, pero que es que estoy haciendo tonto. Que es que estoy jugando como el auténtico culo. Venga, va. Me voy a concentrar, tú. Me quedan solo 18 vidas. A ver si me van a matar todas aquí. No sé qué estoy haciendo. Por cierto, el control es muy bueno. Que puede dar la sensación de ser como el Mario 1, el Super Mario Bros. 1. Que tampoco es que sea muy... pero, porque... Hostia, ahí, hablando de control, ahí... Os juro que he saltado hacia la derecha y no me ha respondido. Le he dado tarde, no sé qué ha pasado. Joder, parezco retrasado mental a veces, ¿eh? Bueno, no sé, quitad lo de a veces. ¿Y qué estaba diciendo? Eso, que puede parecer que es como el Mario 1, que tampoco es que sea malo el control del Mario 1. Ahí puedo decir un par de cosas sobre eso, pero bueno, lo diré, que es mejor que el Mario 1. Pero ¿por qué estoy haciéndolo tan mal? Me están entrando las prisas cuando no hay ninguna. Venga, voy a ir con calma. Voy a hacerlo bien las cosas, que es que si no, esto no tiene ningún sentido. Pues decía del Mario 1 que tampoco es un mal control el que tenga el Mario 1, el de la NES.
Super Mario Bros. 1, porque está luego el Mario 1, que es el de... El que es el que tiene el Pou ahí y tal. Pero a lo que voy, que muchas veces la gente cree que ese juego tiene un mal control. Y lo que le pasa a ese juego es que tiene el botón de correr con muchísima inercia. Pero claro, si le das al botón de correr, si tú vas sin darle al botón de correr, el Mario responde perfectísimamente. Me estaba rascando el ojo. Pero claro, como es un juego que ya tenemos súper machacado, otro de esos que se dice fácil, pero no es tan fácil como la gente lo pinta. Lo que pasa es que mucha gente no se lo ha pasado, pero ha visto a otros pasárselo. Y los que se lo pasan lo tienen ya trilladísimo y por eso parece fácil, pero no... Mira, llegar ahí tampoco es fácil, ¿eh? Y al tenerlo trilladísimo, pase como puede pasar con el Street Fighter 2. Claro, parece fácil, pero has tenido que meter muchas horas para que parezca tan fácil. Pues bueno, que eso, que vas todo el rato con el botón de correr pulsado y parece que tenga ahí una inercia terrible y un salto con una inercia horrorosa. Y lo tiene, pero claro, dándole al botón de correr. Si tú juegas sin ese botón pulsado, verás que el salto es súper bien, o sea, todo está súper bien calibrado. Pero bueno, que no hemos venido tampoco aquí a hablar de los Marios en general, solo de este. Bueno, vamos a ir arriba, que pinta de que va a haber algo, ¿no? Aquí. Ahí está. Se veía a kilómetros. Hostia, además es de las que tiene un montonazo, de monedas. ¿Cuántas monedas habrá aquí, tío? Podríamos haber calculado. Yo tiro así a ojo. ¿Qué habrá? ¿Habrá más de 100? Sí, ¿no? Sí, sí, habrá más de 100. Así a ojo. ¿Qué podría decir que hay? ¡Ay, va! Se me ha ido la olla, chaval. ¿Qué cantidad podría haber? ¿120 monedas? No sé, sí, 120, digo yo. Yo qué sé. No sé cuántas puede haber. Vale, me ha caído corriendo para subirme ahí. Pero no... Me he cagado al... A la hora de darle al botón de salto. Seguro que había ahí... Pero qué mal estoy... Joder, chaval. Ahí he rectificado en el aire por miedo. No por otra cosa. Pero mira, así me va a venir esto. Digo, seguro que hay una estrella, una vida o algo ahí arriba. Además la he sacado la primera, creo, ¿no? Primer bloque que he chocado. Qué maravilla. Bueno, estos saltos pueden parecer así. Oh, mira, esto es muy difícil. Va, que va. Esto va. Otro más. Joder, por lo que veo, Secretidis ahí a casco porro, en este... Bueno, Secretidis, quiero decir. Sí, bueno, no dejan de ser secretos. Bueno, paso de esas monedas. Me refiero a tuberías así escondidas. Pero hay un... Pero mogollón. Épale. Mira, qué bien. Va a ser esto sin querer. Iba a subir dándole al salto y saltando más y ya está. Vale, esta zona ahí sí quizá es un pelín más compleja, pero vamos, ya veis que tampoco... Algo difícil tiene que tener también el juego, no va a ser todo el rato... ¡Hola, chaval! No me ha dado reflejos de árbol, he tenido ahí. No va a ser todo un paseo también. Luego también al final, ya veis, es verdad que me están matando vidas muy tontas. Pero ya ves que matarte te matan, ya sea por aunque sean tontas. Lo que pasa que dentro de que te maten, que digas, ah, pero ves, te matan un montón. Bueno, claro, pero también tienes un montón de vidas. Con lo cual, también el hecho de que puedas conseguir muchas vidas hace que el juego sea más fácil. O sea, dentro de que el juego es, de decir que un juego es fácil, también entra ese factor. O sea, un juego en el que... En este me han matado vidas tontas, pero hay otros juegos que son más difíciles en cuestión de que no son vidas tontas lo que te matan, sino que... supongo que tendré que subir de alguna manera ahí arriba, ¿no? A ver. Es que no me atrevo. Ahora. Vaya, pero me he caído. Aprovechando la inmunidad, pues lo destrozamos. Pues digo que hay juegos que son muy difíciles y... Y te matan muchas vidas, pero claro, el juego te da muchas vidas. No es que te las maten por ser vidas tontas, sino porque son difíciles. Pero bueno, los hace fáciles el hecho de que te den muchas vidas. Sin más, era otra cosilla más. Por cierto, ya veis que también en esto sí que es un Mario auténtico en el que... En el que encuentras a la princesa y no es la princesa. Típica broma ya, bueno, broma, no sé cómo llamarlo.
Mira, otro secretismo más. Hostia, pero qué putada. Tenía que haberle dado hacia la derecha mientras caía. Porque no hay opción, ¿no? No hay aquí nada. ¡Ah, qué cabrones! ¡Ay! Te quedas con las ganas, tío, ahí. ¡Qué montaña de monedas! ¡Ay, había arriba! Ah, pues claro, no, da igual. Había para romper por arriba y supongo que para poder subir. No, tampoco hubiera podido subir porque iba pequeño. Pero bueno. No sé si se quebra algo. Parece que no. Nuevos enemigos, como veis. Y luego además esto es lo de siempre. Si salen nuevos enemigos, porque salen nuevos enemigos. Si no salen, porque no salen. La cuestión es quejarse. ¡Epa! ¡Hostia! No sé cómo no me ha dado ese. ¡Qué maravilla! Bueno, por cierto, como veis, estos tíos solo los puedes aturdir, no los matas. No sé si con el disparo los llegas a matar. A ver si soy capaz de que no me den un toque y pillar una flor. Si es que encuentro. Y les pego un disparito a ver qué pasa. Bien, bien, bien. Así vas a encontrar muchas flores, tú, Matracaitor. Pues yo que la cuestión es quejarse. ¡Hola! ¡Hola! ¿Había encontrado un secretidis? Que la cuestión es quejarse. Si tienen enemigos nuevos, porque tienen enemigos nuevos y no parece un juego anterior. Si no tienen enemigos nuevos, pues vaya mierda, porque es lo mismo, pero tal, o sea, no han innovado nada, porque mira. Te digo que al final la cuestión es quejarse. Así somos. Y mira que me incluyo, ¿eh? A ver, ¿por qué no he ido a por el bicho este? Yendo con la estrella, si es que. Que no sé lo que estoy. Y espérate, que va a coincidir justo con la bala. Nada, no voy a conseguir la floreciglia para poder intentar buscar el disparo para disparar a esos tíos. No sé si salen más tíos de esos las siguientes fases. ¡Épale! 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 Joder, no me lo puedo creer. Me ha atravesado. Me quería subir encima del cacharro ese. ¡Mierda! Y aquí me hubieran dado la flor, macho. ¡Qué mala suerte! Que es, quería apoyarme en el disparo ese, en el. Joder, ¿cómo se llama? En el cañón. Y me ha atravesado, tío. En vez de subir. Ve, ahí, pero ahí lo he hecho adrede. O sea, lo he hecho adrede. Si haces así, los atraviesas. ¡Hostia! No me lo esperaba. Me he agachado para que no me diera la bala. Pero me cago en la leche. Me va a volver a pasar lo mismo otra vez. Me cago en Sots, cuadrilla. Que. ¿En qué está ahora? Ah, eso, lo de. Bueno, que los puedes atravesar así, caminando sobre ellos. Pero claro, si subes, te pones encima. Sí que. Uy, a todos los que he dicho algo, maravilla. Dadme aquí una flor, por favor. Bah, cabrones. Que sí que puedes, ¿ves? Subir de encima, que era lo que antes había querido. Pero, pues por lo que sea, no. ¿Ves? Esto quería haber hecho. Habrá pillado justo un bordecito o lo que sea. Y no he podido. ¡Hala! La cagué, la primera puerta que pillo por abajo. Bueno, que tengo solo 22 vidas. Que necesitaba que me dieran alguna más. O la flor, que la flor siempre viene bien, también. También he de decir. Que en esos sorteillos, la única vez que me había tocado la flor, iba con flor. Así que, maravilloso, como siempre. Te tocan las cosas cuando no te hacen falta. Y ahora que tengo la flor, no va a salir ningún enemigo de esos saltos. ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Qué maravilla! Menos mal que he venido con flor aquí, ¿eh? Aquí vengo sin flor y me da un jamacuco de no poder pillar todo esto. Creo que lo voy a dejar así. Por cierto, se ha quedado ese palito de arriba a la izquierda. Como en algún sitio salen así también. Como si fuese el principio de la M. Pero sí que se ha cortado, vamos. Joder, no lo puedo dar. Pues lo pisamos. Vale, aquí, como veis, si hubiera ido pequeñito, no podría pasar por aquí arriba. Pero como voy grande, pues vamos a pasar por aquí arriba. Más elegante. Ta, 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 ta.
Va con músicas chulas, no sé. No sé. Me gusta la musiquilla esta. Ahora venga, Juan Salvas. No, no ha salido, ¿no? ¡Hola! ¡Oh, no! Pero. Sí. ¡Qué matraco soy! Mira, así podemos ir también por abajo para que se vea la diferencia. Lo he hecho adrede, ¿sabes? Para enseñar los dos caminos. Y ahí no me he comido la bala por impaciencias. Pero vamos. Me la juego por impaciencias otra vez. Si es que soy así de imbécil. Venga, vamos. ¡Hola! Pero ¿cómo se puede ser tan impaciente en esta vida, macho? Solo me quedan 22 vidas. Pero si hace un momento tienes 22, ya, pues que me han vuelto a dar más por las monedas. Es que es la bestia la de las vidas aquí. ¡Fua! Y otra vez de la impaciencia. Venga, aquí sí que voy a esperar. Venga, voy a esperar, que si no... Alguno le va a dar un mal. Aquí la manseta, ¿no? Sí. Épale, no saltes ahí que la lies. Supongo que sabréis, y el que no lo sepa, pues se lo explico ahora rápidamente. Las tuberías que sacan. ¿Cómo se llama? Las tuberías. ¡Hola, tío! Me he quedado ahí sin. Por saltar sin darle al botón de correr. Las tuberías que tienen planta, cuando te pones justo al lado de esa tubería, la planta deja de salir. Que es una mecánica muy de Mario Bros, precisamente, ¿eh? Porque no sé qué es la gente que dice, porque mira, es un Mario Bros, porque mira. Pues es una mecánica muy recurrente que, vamos, yo la doy por sabida, pero claro, igual hay gente que no lo sabe todavía. Hostia, no me lo puedo creer, de verdad. Me he caído dos veces, no en el mismo sitio, pero sí en una plataforma igual. Y es por... No me puedo creer, tío. Hostia. No, no hay excusa aquí, ¿eh? O sea, estoy jugando como el culo. No es... Ah, es que hace mucho que no jugaba. Sí, es cierto. Eso no es... Eso no es una mentira. Pero estas vidas, macho... Hostia. Me están matando unas vidas que no tienen nombre. Hostia, ¿y ahí? ¿Por qué soy tan cagaprisas? ¿Por qué no espero a que la bola... pase y... bueno, porque soy imbécil. No, no le deis más vueltas. No, no hay otra explicación. A ver este mongolo que no me dé. Fuera. Ay, la paciencia. La madre de la ciencia. ¿Ves? Esperas a que pase la bola, pisas este mongolo. Esta es la forma, digamos, buena de hacerlo. Pero como soy un cagaprisa, pues lo intento hacer a la brava. Bueno, a mí me gusta mucho, tío, esto de que se conviertan en bombita. Que entiendo, por cierto, no he dicho, no los, es un dato que en, es, no es dato, perdón, es creencia. Que en parte es, supongo que solo hicieron por, ¿cómo se dice? Limitaciones de la máquina, ¿no? También. Así hacen que desaparezca, hostia, en fin. Hacen que desaparezcan los cabrazones y son menos objetos en pantalla, además en movimiento, porque si los lanzas empiezan a rebotar por ahí y tal, no sé qué. Entiendo que también es una parte de eso, ¿no? De quitarte encima un posible problema para la máquina. Pones que se convierta en bomba y ya está. Por cierto, tenemos aquí una genialidad, estas fases de tipo shooter up. Diría que son las primeras en Mario, ¿no? Me parecen una genialidad. O sea, otra imaginación así. No imaginación, sino otra novedad que a mí me parecen muy chulas. Y además están bien hechas en cuestión de... De todo un poco. El control es excelente. Y tenemos dos disparos. Tenemos disparo automático con el botón, creo que es el B, aunque no estoy seguro. Y con el A, si dice, no, no, pero es que a mí me gusta disparar yo por el tema sobre todo de la cadencia, para así controlar que no me quede sin disparo o lo que sea. Bueno, pues con el otro, con el A, tienes disparo manual. La pena es que no haya como en otros Marios. ¿Ves? Ahí sí que he hecho de menos eso. Supongo que también será un tema de limitación.
Que cuando pillas la estrella. Eso en el 3, no sé si pasa. En el 1 sé que no. Mira, mira, otro gorroneado aquí de pesetita. Sé que en el 3, o sea, en el 1 no, sé que no pasa, pero en el 3 no estoy seguro. En el Mario World sí que pasa. Que cuando pillas una estrella, cuanto más enemigos vas matando con la estrella, cada vez te van dando más puntos hasta que te dan vidas extras. Está guay, simplemente es una cosa chula. Igual que cuando vas pisando. Si vas pisando enemigos, pam, plan, 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 te van dando cada vez más puntos y llega un momento que te dan vidas extras. Estamos ya, creo que cerca de enfrentarnos al hipocampo. Pero Matraco, ¿qué es un hipocampo? Pues ahora lo vas a ver. Ah, no, hostia, pues no es el hipocampo. Me he equivocado. Maravilla. Sonido maravilloso, por cierto, otra vez. Ahí va, que me matan. Que voy pequeñito ahora. No, no hay que arriesgar. Uy, casi al final casi me matan, de verdad. Bueno, que se pica, ¿eh? Aquí ya veis que han cambiado el sonido de impacto. Dicen balas de atrás, me ha parecido ver. No sé si eso ha sido un fallo gráfico. Una trampa que me ha hecho el juego. ¿O qué cojones ha sido eso? Ah, no, es el hipocampo, ya lo hemos destrozado, ¿no? Antes. Se me va la olla a mí. ¿Sí o no? O sea, estoy pensando. Sí, no, el hipocampo era el primer enemigo. Sí, claro, que vamos por debajo del agua. Un hipocampo es un caballito de mar. El animal este que es un caballito de mar. Se llama hipocampo. Y la veamos, no sé por qué me ha venido a mí a la cabeza que salía aquí. No, si lo hemos destrozado ya. Creo que es el del mundo 2, el final del mundo 2, el jefe. Y este era el jefe final, que no sé muy bien qué es, por cierto. Si es. No, no, no he leído nada de la historia del juego, la verdad. La leeré, como siempre, luego, a posteriori, para subir el vídeo. Siempre miro las historias y todo porque lo pongo en la descripción del vídeo, ¿no? Pongo un poco de la historia del juego, tal, de qué va y todo esto. Y en el 90% de los casos lo hago a posteriori. Hay algún caso en el que no, que lo leo un poquito antes para tener alguna noción de cómo funciona esto, para explicar un poco durante la partida. Pero aquí ya digo que ni, vamos, ni idea. Tampoco, vamos, relevante menos 250 millones. Y ya estamos, chicos. Juego pasado, hemos encontrado por fin a la verdadera Daisy. No nos han dado gato por liebre. Qué maravilla. Quizá de ahí viene que no esté tan mal comer gato, ¿no? Me han dado gato por liebre, pero bueno, ya que me lo han dado, pues me lo como, ¿no? Que Taki, mira, ahí están los Takis patrocinando. Ahora faltan los tronchitos, pero como salió más adelante, pues no pudimos patrocinar este juego. No habían salido, todavía no se habían inventado los tronchitos. Pues ya digo, Matracos, no sé si he sido muy pesado con respecto al tema, pero para mí un gran juego. De las primeras jornadas, creo, bueno, o de los que primero vinieron aquí a España, eso seguro. A mí yo le tengo un cariño muy especial. Tampoco es el típico juego que puedas recomendar absolutamente, ¿no? Pero oye, darle un tientillo y conocer un poco el juego, por lo menos. No simplemente de oídas, como hace el 99% de la gente, que oye una cosa y sin probarlo va diciendo lo mismo. Y poco más. Que espero que aún así de haberles dado mucho, como siempre, porque es que siempre sé que lo hago, pero aún así sé que hay gente que le gusta, por suerte para mí, dar la brasa, que era lo que no había dicho, que eso es lo que hago. Y que a pesar de esa brasa, espero que por lo menos os haya entretenido un poquito, que os haya gustado el vídeo y que si queréis, pues como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós, matracos.